Seguimos, ya hay un premio ahora que se llama Trabajo y Esfuerzo en Equipo. Y en Móstoles, en el Ayuntamiento, saben muy bien lo que es trabajar en equipo, esforzarse. Y la apuesta por el deporte es clara y decidida, y eso se lo tenemos que agradecer todos los aficionados al deporte. Bueno, me gustaría pedir ahora la presencia de doña Jessica Antolín Manzano, que es la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías, porque vamos a dar un premio muy especial. Adelante, doña Jessica, acompáñenos. Un fuerte aplauso. Bueno, si hablamos de un grupo humano, nos toca hablar de ellos. Ante la adversidad, equipo. Ante la injusticia, equipo. Y ahora toca levantarse porque ha sido un año muy difícil. Los últimos meses, sobre todo, lo han pasado mal. Toca levantarse porque nos hemos quedado sin Mundial, desgraciadamente. Pero ellos han logrado algo muy importante, que el rugby vuelva a ser protagonista. Que abra los informativos deportivos, que se hable de rugby en las radios, que la gente vaya a verles al estadio. Fue hasta Su Majestad el Rey, don Felipe VI, a ver el partido contra Alemania. Luego vamos a obviar lo que pasó en otro partido, porque lo que hoy nos toca hacer es reconocerles el esfuerzo, la pelea y animarles porque se van a levantar y todavía nos queda mucho rugby por ver aquí en España. Así que un fuerte aplauso para la selección masculina de rugby. Recoge el premio su presidente, don Alfonso Feijóo, su vicepresidente, don Juanjo José García, y su capitán, Jaime Nava. Un fuerte aplauso para ellos. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta distinción que nos hacéis. Gracias al Ayuntamiento, gracias a todo el pueblo de Móstoles. Pero yo lo que doy las gracias sobre todo es aquí a las dos personas que tengo al lado y que ahora se van a dirigir a vosotros, el capitán de la selección española, Jaime Nava, y el seleccionador nacional, Santiago Santos. Un aplauso, por favor, para ellos. Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bueno, la verdad es que yo traía un papelito con unas palabras. Se ve que se ha quedado en el coche. Así que, menos mal, presidente, que has estado al quite. Bueno, mucho mejor porque la verdad es que soy un tío que a mí no me gusta moverme con estructuras, así que tocará improvisar y seré doblemente breve. Muchísimas gracias por lo que representa estar aquí hoy. No tenemos muchas oportunidades desde el rugby, Santi, Alfonso, de que se nos reconozcan trayectorias, etcétera. Es muy importante, sobre todo para un deporte como el rugby, que ahora mismo en España está muy en auge. Y está en auge por una cosa que es fundamental. Una de las cosas que más me gustan y que estoy oyendo aquí esta noche es que se está hablando de valores. Bien, el rugby no es que seamos el guardián de los valores, todos los deportes los tienen, pero sí que el rugby es muy importante. Son básicos, son nuestra manera de vivir. Si no, el rugby básicamente sería un deporte
de salvajes si no existieran valores como el sacrificio, la humildad, el trabajo en equipo. Todos esos valores, todos los premiados de esta noche y las personas que estáis aquí presentes, es fantástico estar aquí con vosotros porque los representáis enormemente. Y simplemente recordar que desde nuestra posición y desde un deporte como el rugby, que jamás, jamás, jamás traicionemos esos valores, porque es lo que nos mueve, es lo que marca la diferencia en una sociedad que hay veces que yo me planteo dónde estamos yendo. Así que muchísimas gracias a todos. Santi, no sé si quieres añadir algo más. Santi es el jefazo. De verdad, para nosotros es un gran honor, así que muchísimas gracias.